María Victoria, que hoy nos va a explicar esta convocatoria que se hace y sobre todo las escuelas, que son las que han demandado también de que, bueno, de que todos los jóvenes disfruten, ¿no?, de lo que tenemos aquí, que es un paraíso. Justamente estamos en este espacio que es Río Verde y que, bueno, la verdad es un paraíso. María Victoria, cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos el programa de educación ambiental, que lo realizamos todos los años en colaboración con los colegios de todo el municipio. Ese programa de educación ambiental lo que trata es de acercar a los chavales que a todo lo que sería nuestro entorno natural. Este año, con motivo del COVID, ya el año pasado empezamos, pero este año las actividades se han modificado levemente y se han tratado de acercar las actividades a los centros. En vez de hacer que los chavales vayan a la naturaleza, intentar hacer ver que cada centro de estudio tiene a su alrededor un entorno natural que también puede ser disfrutado. Concretamente, estos son los chicos del Bahía de Marbella, que han venido andando desde el centro y ahora van a hacer una actividad que se concentra en esta ocasión en tres núcleos. Por una parte, una serie de actividades en la playa, una segunda que sería el conocimiento de esta desembocadura de Río Verde, que como sabemos es una zona de especial conservación, es decir, es un río protegido. Nuestros cuatro ríos están protegidos por la Red Natura de la Unión Europea, y junto con ello también van a ver la Villa Romana de aquí de Río Verde. La realidad es que se trata de una actividad muy completa, donde ellos pueden acercarse a la naturaleza, donde al final tenemos la suerte de contar con un colaborador de cultura que les está explicando toda la parte cultural del elemento patrimonial de Marbella, con los agentes de medio ambiente, que aquí les está explicando todo lo que sería la flora y la fauna que hay alrededor de la desembocadura del Río Verde, y con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente y concretamente el equipo de educación ambiental, que viene a aunar todas estas actividades para que tengan un sentido. Al mismo tiempo, también cuando la gente de medio ambiente no viene, somos nosotros los que realizamos esa labor pedagógica. Junto con ellos, los profesores, que sin ellos no podríamos hacer ningún tipo de actividad. Y sí que nos damos cuenta que es una actividad muy deseada por parte de los colegios, que la mayor parte de los colegios ya nos la están demandando. Es verdad que hemos pasado un tiempo en la que no se han podido realizar, pero en cuanto se ha abierto un poquito la veda, ya todos los colegios están queriendo realizar este tipo de actividades. Y nosotros encantados por demostrarles que el Marbella es una ciudad que tiene un millón de centros maravillosos desde el punto de vista ambiental. La verdad que tenemos un clima que yo creo que favorece también a que tengamos aquí tantas aves, ¿no? Porque hay cuántas especies más o menos, aunque no nos diga exactamente. Bueno, pues aquí habrá en torno a una treintena de aves, ¿verdad? Que varían de invierno a verano. Muchas de ellas son aves migratorias que aprovechan aquí el invierno para y luego se van a sus lugares de origen cuando aquí hace más calor. Pero la realidad es que desde el punto de vista de la fauna es un enclave maravilloso. Bueno, estáis provistos, vienen todos los chicos provistos también para ver, no perderse ningún detalle. El mirador, que también lo tenemos aquí al lado, ¿no? O sea, que todo sí. Es completo, ¿no? Hace un año así inauguramos el mirador, que es un pequeño centro donde se pretende que se pueda acercar a lo que sería la desembocadura del río, que como estaba diciendo anteriormente, es un río que tiene una protección ambiental y que por tanto eso demuestra que reúne todas las características naturales para que se le haya otorgado dicha protección. Y entonces lo que queríamos con ese mirador es acercar un poquito a que todo el mundo sea capaz de ver con una simple vista pues los cormoranes que estamos viendo aquí justo detrás, los patos que hay, todo tipo de la gacela, me ha encantado. Sí, bueno, creo que también hay nutria, pero hay que nutria, son nocturnas, entonces sí, es muy difícil verla. Es muy difícil verla entre el ruido, la ciudadanía, que el movimiento que generamos, eso sí, pero nuestro ruido
ríos tienen nutria. Pues muchísimas gracias por atender a María Victoria y enhorabuena por esta iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.